informe especial, la verdad que las imágenes van a ser sumamente elocuentes. Estamos muy preocupados por esto, porque claro, cuando uno va a un hospital, está en una situación de vulnerabilidad y tiene uno que imaginar que todo va a estar muy bien cuidado. Pero ¿qué pasó con la lavandería del hospital Hipólito Unanue? La verdad, cerros y cerros de ropa acumulada, sucia y en las peores condiciones. Y no solo la ropa de cama. Lo preocupante aquí también es la inmundicia en la cual van a ver ustedes, trabajan los encargados de tratar esta ropa, este insumo que es fundamental para que los pacientes se recuperen. Increíble. Vamos con la nota. Rumas, rumas de ropa húmeda y sucia. Tuberías en mal estado y lavadoras y secadoras inoperativas. Así encontramos la lavandería del Hospital Hipólito Unanue, el más importante de Lima Este. Las máquinas están malogradas, tenemos las calandrias malogradas, tenemos las centrífugas malogradas. Latina Noticias ingresó en exclusiva a la lavandería de este hospital, donde se lava, seca y plancha la ropa de cama, batas de pacientes, entre otros implementos de hospitalización. En este centro de salud de primer nivel, que tiene 73 años de antigüedad, una pared enmohecida nos da la bienvenida. Y frente a esta, apilados 5 contenedores gigantes, decenas de sábanas, fundas de almohadas y cobertores sucios pendientes de ser lavados. En esta zona contamos también 5 lavadoras, 3 con una capacidad máxima de 2 toneladas y 2 con una capacidad de 800 kilos cada una. De estas, según nuestras fuentes, 2 lavadoras están malogradas, la compuerta de una no se cierra y presenta fuga de vapor. Pero no solo es eso, las tuberías que unen estos artefactos con los tanques de agua lucen oxidadas y corroídas. El agua se filtra, se escapa y quienes trabajan aquí han intentado salvar la situación parchando las rajaduras con puta percha y bolsas de plástico. Pero la lavandería hace agua también por el techo. Hace solo 2 semanas se rompió una de las cañerías, lo que provocó una considerable fuga de agua que pudo generar un accidente si hubiera terminado en contacto con el sistema eléctrico. En el pasadizo hallamos otros 5 contenedores abarrotados con ropa de cama lavada que no puede ser doblada ni planchada porque está húmeda. Trabajadores de este hospital indicaron a Latina Noticias que de 4 secadoras solo funcionan 2 y de 2 centrifugadoras esta está inoperativa. Estas máquinas tienen casi 30 años, 40 años ahí en el servicio. Debe tener una máquina moderna para los pacientes, para la atención de los pacientes y la población. Juan Miguel Armas, dirigente de la Confederación Nacional de Trabajadores de Salud y trabajador del Hospital Hipólito Unanue, afirma que hay otros contenedores en la parte posterior del área de lavandería, con ropa de cama y uniformes del personal de hospitalización que lleva semanas esperando secarse. Yo creo que con todo eso, con todas estas cosas, nosotros ya hemos pedido el cambio del director. Yo acá le pediría al doctor Andrés Alcántara, ¿no?, para dar a la pala oral, yo le pediría que renuncie a su cargo y dé a un nuevo director que tenga esa capacidad para gestionar y solucionar el tema de la lavandería, el tema de ascensor, la cola, atención, etc. Latina Noticias accedió a documentación interna de este hospital, a una supervisión interna de noviembre del 2022 que alertaba que la lavandería se encontraba completamente abandonada. Dicho documento también señalaba que en el área de prensadora mecánica la máquina no tenía mantenimiento y recomendaba que a la brevedad posible los cables no estén cerca de áreas inundadas porque ponía en riesgo grave la salud. Incluso otro documento de agosto del 2021 recomendaba también el cambio de los tubos de agua con suma urgencia. ¿Qué se hizo después de recibidos esos informes internos que advertían la situación en la que se encontraba la lavandería desde hace varios meses? La lavandería de un hospital debe ser el punto más pulcro e higiénico de todo este edificio. No puede tener paredes con moho que pueden generar alergias y hasta reacciones graves. Tampoco puede tener conexiones que puedan producir un cortocircuito, SOS, en el Hospital Hipólito Unanue. Francamente, Pedro, la verdad que la situación es impresionante y además tenemos que tener en cuenta que cualquier circunstancia que no esté en las condiciones máximas de limpieza dentro de un hospital, lo que puede generar es que se agrave situaciones y cuadros de cada uno de los pacientes.
Pero hay un comunicado precisamente que señala del Hospital Hipólito Unanue y entre otras cosas dice que ellos procesan aproximadamente 2.500 kilos de ropa hospitalaria diariamente. Eso es lo que ellos señalan, ¿no? También señalan que el servicio cuenta con un total de 11 máquinas industriales de lavado, centrifugado, secado, planchado, de las cuales solo hay una centrífuga en mantenimiento preventivo debido a la garantía. Aunque como vemos en las imágenes, pueden decir que hay normalidad respecto al servicio de lavado cuando podemos notar, precisamente hemos ingresado, estos no son videos que alguien nos ha alcanzado, hemos podido además ver que hay tubos oxidados, hay fugas de agua, hay ropa que ya está lavada que no hay dónde secar, por tanto se acumula y se vuelve a llenar de bacterias que los médicos saben mejor que nosotros lo peligrosas que pueden ser. En otras palabras, está en un ambiente de hongos, ¿no? Así. Full bacterias, imaginamos que uno pone un microscopio ahí y no se imagina toda la fauna que pueda encontrar de bacterias. El hospital lo que dice también a través del comunicado es que ha dispuesto que no se solicite ropa de cama a los pacientes o a familiares. Se habla eventualmente que le solicitan almohadas, que tampoco debería ser el caso, porque no debería haber nada que ingrese de fuera al interior del hospital. Pero la situación en la que se encuentran es la que vemos y tenemos que tener en cuenta como evidencia, ¿no? Ha habido mucha desidia en este caso. La desidia es evidente, porque el sector salud cuenta con fondos suficientes para atender una situación de este tipo, para reponer equipos, hacer valer una garantía, devolverle la dignidad a quienes trabajan lavando la ropa, que es fundamental para pacientes y médicos. Y ojo, que la ministra de Salud, este Hospital Hipólito Unanue, es del sector salud. La ministra Rosa Gutiérrez tiene años trabajando en hospitales, conoce esta problemática. Debería ser la más interesada en que todo esto se corrija. Pero a mí lo que más me llama la atención del comunicado del MINSA es que al final dice, de presentarse alguna inconformidad o insatisfacción en alguno de nuestros servicios, ponemos a disposición nuestra plataforma de atención al usuario para brindarles el apoyo o asistencia para resolver los problemas que pudiesen presentarse. O sea, la verdad, la lejanía frente al problema que se pone en evidencia es para llorar. No hay por qué convivir con situaciones de este tipo. Para nada. Nuevamente, el sector salud, el gobierno cuenta con dinero. Esto es elemental, ¿no? Así es, cuenta con presupuesto asignado, aprobado para atender esta emergencia. No esta inmundicia en la que lamentablemente vienen trabajando no solamente los servidores del hospital, sino nos preocupa la salud de los pacientes. Y súmese a todo esto, cuando hemos visto en otros informes especiales también, largas colas para atención, no hay consulta, escasea la medicina, ahora tenés este problema de salubridad. Nuevamente, es un sector que cuenta, Mónica, mira, con presupuesto y fondos suficientes. La pandemia ya nos había desnudado, estamos a más de un año que ha pasado lo peor de la pandemia y no hemos podido reaccionar todavía. Es verdad que ha habido mucha inestabilidad política, pero lo cierto es que lo que debería haber es una decisión de parte de la autoridad de salud para por lo menos en las cosas elementales, ¿no?, poder afrontarlas y manejar el presupuesto de mejor manera. Ministra Rosa Gutiérrez, estaremos atentos a las mejoras. Esté en su cancha.